Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro y estamos ya prácticamente en la etapa final de esta campaña de cultivos de verano. Con muy buenas proyecciones, tanto para soja como para maíz. Bueno, de estos temas vamos a hablar, por supuesto, y de otras cuestiones en esta edición de Mundo Agro, que comenzamos ya con este asunto vinculado a la cuestión de la agricultura, que nos parece realmente muy importante destacar. Aquí están, estos son los principales testimonios en esta edición. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bueno, Oscar, presentes nuevamente en la exposición de la Sociedad Rural de Jesús María, ¿no? Ustedes siempre fueron un clásico en esta muestra. Contanos cómo lo están viendo este año. La verdad que lo estamos viendo, a pesar de la situación que todos conocemos, ¿no es cierto?, del sector, lo estamos viendo con mucho entusiasmo. Bien. Hemos visto que la rural ha tenido un incremento, digamos, en cantidad de stand, en movimiento de gente, sí, en trascendencia también, porque han salido en los medios nacionales, y creemos que el sector está dando una muestra de cómo está comprometido con el país. En los peores momentos, mostrar todo este empuje, ¿no? Bien. Contanos en este marco cómo está posicionado la empresa Oscar Pemán Semillas. Están apostando a lo que es capacitación y también a nuevos segmentos. Contanos las presencias en distintos lugares del país que están teniendo en estas últimas semanas. Sí, nuestra empresa inició ya hace 4 años una nueva unidad de negocio, que es la de Specialities, en donde estamos trabajando fuerte en exportación a 20 países del mundo, haciendo aduana en nuestras propias instalaciones de semilla de garbanzo, de poroto mung, que son los principales, productos que se siembran en nuestra zona y en el norte del país. Eso por un lado. Por otro lado, estamos fortaleciendo nuestra línea de productos ya tradicional de pasturas subtropicales, introduciendo nuevas especies de grama rhodes. En ese sentido, hemos tenido la disertación de técnicos australianos, socios nuestros, que han venido para dar recomendaciones de uso de todos sus productos, que están representados en forma exclusiva por nuestra empresa. Y por otro lado, hemos incursionado en el desarrollo de nuevas leguminosas para el norte del país. La leguminosa es una materia pendiente de hace muchos años en la ganadería, y ya hemos liberado al mercado un melilotus de mucho mejor relación hoja-tallo y una pastura nueva que va a dar mucho que hablar, que se llama Asquinomenes Cultivar Brava, y que la hemos lanzado en estas charlas que hemos estado dando en NEA y NOA hace un par de días, y eso te lo cuento como algo que es una verdadera primicia para incorporar sola o consociada con gramíneas una leguminosa de alto contenido proteico. Eso va a ser, desde mi punto de vista, algo revolucionario para el norte. Bueno, significa que todo este esfuerzo de novedades, de avances en tecnología, significa un esfuerzo muy grande, ¿no? De todo un equipo de profesionales y técnicos. Sí. A pesar de la situación que estamos viviendo, ustedes siguen una línea de trabajo, ¿no? Así es. Bueno, acá ustedes podrán ver en el stand nuestra gente, Mariano, Irene, son las personas que colaboran con nosotros, más todos los técnicos del NOA, NEA y de la sucursal de Río Cuarto, que realmente están empujando muy fuerte. Es un equipo joven, muy motivado, y que todas estas innovaciones se canalizan a través de ello en forma muy eficiente. Como siempre decimos, esta es la mejor garantía de los productos de PEMA, ¿no? La capacitación y los técnicos que están atrás de esto. Así es, nuestro lema, que es calidad, servicio, innovación, es lo que nos mueve todos los días para ser mejores.
Aprovechamos esta oportunidad para preguntarte cómo está la campaña del garbanzo, que es un tema tan delicado para nuestra provincia de Córdoba y que ustedes lo siguen tan de cerca. Bueno, en nuestra zona ha sufrido una disminución en el área de la superficie. El trigo, con muy buenos precios, digamos, se ha impuesto sobre garbanzo. No obstante, hay una superficie interesante. Los precios por ahora siguen bastante deprimidos, pero el productor cada vez está teniendo más tecnología para lograr un mejor cultivo. Esperamos que se den las condiciones climáticas, que el año anterior fueron desfavorables, para que podamos tener una cosecha razonable. Y también aprovechamos para preguntarte sobre esta nueva exportación de Poroto Moon. Sí, claro, hemos exportado prácticamente durante los últimos 3 meses o 4 meses a diferentes partes del mundo. Ya lo veníamos haciendo 2 años anteriores y hemos consolidado un concepto de calidad. Es algo a tener muy en cuenta por los exportadores. Ha habido situaciones que no nos han hecho quedar bien en el exterior y por eso es importante que todos estemos muy comprometidos con lo que vendemos, porque nos afecta a todos cuando alguien no cumple con su palabra o envía algo que no es lo que había ofrecido inicialmente. Y que eso cuesta en recomponerlo. Cuesta muchísimo recomponerlo, así que hago un llamado, si alguien escucha esto, para que realmente todos nos pongamos en la responsabilidad de cuidar el prestigio de nuestro país como exportador de especialidades. Por último, estamos a pocos meses ya de una nueva campaña de verano. ¿Cuáles son los consejos a los productores que ya están pensando en las pasturas? Sí, visualizamos por la cantidad de consultas que va a haber una cantidad interesante de productores que van a ir para adelante con sus planes. Las empresas, estamos poniendo todo de nuestra parte para facilitar los plazos de pago, para poder hacer algo que sea, o brindar algo que sea accesible a los productores en este entorno de crisis. Así que esperamos una campaña razonablemente buena. Oscar, como siempre, muchísimas gracias y gracias a todo tu equipo por siempre estar al pie del cañón con nosotros informándonos de las novedades. Gracias a ustedes también por difundir lo nuestro. La Tierra era plana hasta que alguien dijo lo contrario. Luego llegaron otros avances que cambiaron nuestra mirada y mejoraron nuestras vidas. En Intacta, creemos que trabajar en el campo es evolucionar para producir más y ser sustentables. Por eso venimos a romper un paradigma, porque Intacta no es solo la tranquilidad de estar protegido por su efectivo control de plagas y amplio control de malezas. Intacta es mayor rendimiento. Sumate a los más de 10.000 productores intactos. Intacta RR2 Pro. Desafía los límites en soja. Momento de ir a una nueva pausa. Ya seguimos aquí en Mundo Agro. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Seguimos en Mundo Agro y después de la pausa abordamos la cuestión de la ganadería. Un tema muy importante, el que se viene, por supuesto, para comentar en el marco de un escenario donde la República Argentina sigue trepando entre los principales países que tienen la consideración a nivel de los mayores exportadores de carne a nivel mundial. Por supuesto, novedad muy importante, ya la compartimos aquí en Mundo Agro. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.
Bueno, con el doctor Aníbal Gómez de Senasa hablamos de la situación de la rabia pareciente en el norte de Córdoba y en algunos otros puntos de la provincia. Doctor, ¿cuál es el estado y el cuadro de situación después de que se han detectado ya varios casos aquí en la provincia de Córdoba? Sí, bueno, empezó el tema de rabia pareciente en Córdoba en el 2014, en el norte de aquí de la provincia. Tras los años se fue adelantando hacia el sur. Hoy por hoy estamos trabajando en un foco en Río de los Sauces, que es cercanía a Río Cuarto. Es el último positivo que tenemos diagnosticado ahí en esa zona. Y se viene vacunando, eso hará hace un mes, y estamos alerta en toda la periferia del foco para presuntos nuevos síntomas que pueda haber en los animales, estar atento a esta situación. Doctor, ¿la única forma de tratar de contener y combatir esto es a través de una vacunación? Sí, la rabia pareciente la transmite exclusivamente el vampiro. Tiene una forma especial de comer, que es tomando sangre, por ese motivo transmite a nuestros animales, y como ser un animal que vive en zonas montuosas, en refugios que le decimos nosotros, cuevas, difícil de encontrar, por ende es difícil de tratar la población del vampiro. Lo que se recomienda siempre es vacunar, que anda bien la vacuna y protege y tenemos nuestros animales cubiertos. Bueno, ¿una vacuna de carácter preventivo que se coloca por una sola vez? No, cuando es primo vacunación se pone una y se repite a los 20, 30 días, como toda primer vacuna. Y se recomienda que se revacune una vez al año. Es una enfermedad que vino a quedarse, una enfermedad que no estaba diagnosticada en Córdoba. Como la enfermedad es exclusiva de los vampiros, y el vampiro fluctúa en su cantidad en la población, en la cantidad fluctúa. Ahora, por ejemplo, la zona de Jesús María está descansando, usamos el término descansar porque bajó la actividad de vampiro. Pero va a pasar 4 o 5 años y vuelve la actividad, a subir la población de vampiros y donde nos pueden transmitir la rabia. Por eso recomendamos vacunar, revacunar cuando es primo vacunación, y vacunarlo una vez por año para que cuando la población de vampiros crezca, nuestros animales estén cubiertos con títulos de anticuerpos. Doctor, ¿ustedes tienen cuantificado qué significa para el productor ganadero como pérdida esta enfermedad de la rabia? La pérdida depende mucho del tamaño de la colonia de vampiro que está actuando en la zona y que se enfermó. Por ejemplo, si tengo una colonia de 50 vampiros, generalmente no todos se enferman a la vez, por ende va a haber una muerte más por goteo. Cuando tenemos un refugio con una población de arriba de 500 vampiros, hay más probabilidad de que se enfermen más vampiros y ahí puede haber tormentas de muerte. Así como el impacto económico no lo tenemos marcado, pero da unas muertes que llama la atención al bolsillo del productor. Pero lo más importante aquí es que es una enfermedad zoonótica. Uh-huh. Al ser una enfermedad zoonótica no puede transmitir al humano, y ese es todo el trabajo que hacemos es para evitar eso. Bien, hablando de lo que puede llegar a ser más allá de esta cuestión de la prevención a través de la vacunación, ¿qué síntomas tiene que observar en el animal el médico veterinario, el propietario del campo, para saber si está incubando o está en todo caso empezando a padecer este problema de la rabia? Bueno, en el abanico de síntomas que puede presentar, los primeros días no se va a dar cuenta el productor, el pico de fiebre, el aislamiento, más si es animal a campo, no se va a dar cuenta. Pero después empieza con un, como se llama llave pareciente, produce una parecia, empieza una parecia, para que la gente me entienda, empieza a caminar como borracho. Uh-huh. Esa parecia se va exacerbando hasta que le produce una parálisis del tren posterior, se cae de anca, se sienta como perro, para que me entienda la gente. Y esto se va exacerbando hasta que quede en un decúbito, se acuesta, y según la especie, el caballo tiende mucho a caminar echado, da un giro, nosotros le decimos marca el reloj porque deja unas huellas en el piso como que caminó en círculo. La vaca produce gran pérdida de baba, como al no poder tragarla, porque también se le paralizó la garganta, hace un charco interesante de baba. O también el productor la puede encontrar muerta. Siempre hay que observar el entorno del animal muerto. La rabia tiene una particularidad que hace sufrir mucho, por ende el animal lucha a la vuelta, hay síntomas de pataleo, de lucha, que eso es para
para llamar la atención y, o el veterinario prestar atención al entorno del muerto. Está bien, doctor. Una vez que el animal empieza a mostrar los primeros síntomas, ¿se puede revertir el ataque de la rabia o ya indefectiblemente no? No, una vez que empiezan los síntomas en toda la especie es mortal. Uh-huh. Por eso la forma más segura es prevenir. En zonas de foco, eso vale aclarar, animales que se vacunaron pueden presentar los síntomas y morirse, es porque la incubación del virus por medio del vampiro ya ha venido anterior a la vacuna, y la vacuna no tuvo el tiempo de levantar los tintos de anticuerpos para hacerle frente al virus, por ende el virus gana en tiempo, y es la explicación de que por qué animales vacunados pueden morir. Entonces, la recomendación inicial y final para todos los productores ganaderos es vacunar todos sus animales precisamente como única herramienta o la mejor herramienta para tratar de erradicar y terminar con la rabia. Sí, y primero es si tienen actividad de vampiro en sus animales, que es actividad de vampiro, que si ven el chorrito de sangre, la picadura, tanto en el tabla del cuello, base de la cola, en las pezuñas, si... Eso es actividad de vampiro. Si ven actividad de vampiro, que vacunen, que la pongan en su plan sanitario, la vacuna de la rabia. Y porque acuérdense que, como dije al principio, esta enfermedad, esta variante del virus, la transmite exclusivamente el vampiro. Por ende, si vemos en nuestros animales actividad de vampiro, chorrito de sangre, el 50% de la enfermedad ya la tenemos, que es el transmisor. Por ende, tenemos que vacunar. Momento de ir a una pausa. Seguimos en instantes con más información para el hombre de campo. La cocina de La Rural es cosa seria. En Jesús María, Salón Índigo, de Gustavo Galeto. Parrillada, pastas caseras, minutas. Todo con el sello de la parrilla del Festival de Jesús María. Salón Índigo, todos los lunes y sus especiales de fiestas y eventos. 03521 154-00-347. Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos, y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital, en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Seguimos en Mundo Agro, abrimos este bloque con más información, por supuesto, la que ya compartimos aquí contigo a la hora de hablar precisamente de exposiciones y de temas vinculados al manejo en la agricultura. Aquí está el testimonio. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Bueno, Daniel, estamos en una nueva edición de las charlas granaderas, que hoy parece tener un foco muy centrado en lo que se viene en la República Argentina. Estamos en periodo electoral, pero pareciera como que hay muchas cartas que todos los productores entienden que están casi jugadas, ¿no? Sí, bueno, es la decimoquinta charla granadera que hacemos. Comenzamos hace 3 años, en conjunto, FIFRA, AFIC, en este caso en Córdoba, y la Bolsa de Cereales de Córdoba, con el auspicio del IPCBA. Y hoy yo creo que el marco electoral condiciona de alguna manera toda la actividad, sea empresarial, institucional, económica y productiva, porque cuando uno piensa, recién escuchábamos la proyección de,
de siembra que analiza la Bolsa de Cereales de Córdoba y veíamos que se deja un margen a alguna decisión en función del resultado de las elecciones y las políticas que se tengan para con retenciones o no de granos sobre potencialidad de siembra o no. Es decir que hoy la política está condicionando la actividad productiva y económica del país. Bueno, en el sector de la carne un tanto ocurre esto. El sector de la carne que ha crecido mucho en materia de mercados externos, que tiene una particular situación en el nivel interno, pero que me imagino que también se ve afectado por todo esto. Bueno, hoy la carne en cuanto al nivel de exportaciones estamos estimando superar los 2.000 millones de dólares de exportaciones, casi triplicar el volumen exportado del 2015, con lo cual está con una potencialidad increíble y genera incertidumbre qué va a suceder a futuro, porque hoy vemos que por un lado va la exportación y por otro lado va el consumo. En el consumo tenemos la carne más barata o a precios más competitivos de los últimos 20 años y hemos visto que el consumo ha caído. Entonces estamos ante una disyuntiva, el consumo de carne vacuna ha caído, en el consumo total de carne seguimos siendo récord con más de 110 kilos por habitante por año. Entonces se están dando situaciones atípicas que merecen ser evaluadas porque si en este contexto con una carne que no tiene valor pero no tiene consumo y el principal destino es el mercado interno, creo que podemos estar viendo un problema a futuro en términos de la producción ganadera. Bueno, el informe que trae la gente de Agroideas con Federico Santangelo apunta un poco eso, ¿no? El tema de algunas modificaciones en pautas de la cuestión de la faena, que en los últimos meses, si bien no ha caído mucho, pero ha tenido algún comportamiento distinto a las tendencias anteriores. Bueno, hoy estamos viendo que hay una exportación basada en la exportación de vacas, con una alta participación de esa vaca, de las hembras en la faena. La producción de novillo no ha crecido, la participación del novillo en la faena sigue por debajo de los 3 millones, cuando antes de la gran liquidación del 2009 el novillo participaba con casi 6 millones de cabezas por año. Entonces eso es un cambio en el ciclo productivo. Por otra parte, el ganadero no tiene hoy rentabilidad suficiente como para apostar fuertemente a la ganadería. No hay inversiones externas porque en un contexto de altas tasas de interés, obviamente que hay otras actividades que son más rentables que las productivas. Entonces, hay todo un conjunto de factores que hacen que tengamos que analizar la evolución con bastante cuidado para ver cómo continúa en el futuro. Las decisiones se toman, por supuesto, después de octubre. Yo creo que mucha gente está esperando el resultado de las elecciones. Creo que hay decisiones de inversión supeditados al resultado electoral y seguramente si se brinda tranquilidad, si hay un cambio en la gestión de gobierno, esto se retomará, pero indudablemente estamos ante un paréntesis por la cuestión electoral. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Es el momento de poner el punto final. Te recordamos que en nuestra página web www.mundoagrocba.com.ar tenemos clasificados. Podés ingresar gratuitamente a nuestra página y gratuitamente cargar aquello que querés ofrecer dentro del mercado. Sin ningún tipo de costo, solamente te registrás y podés cargar todos los avisos que quieras realizar de manera gratuita en nuestra página web www.mundoagrocba.com.ar. Será hasta la próxima. Muchas gracias. La cocina de La Rural es cosa seria. En Jesús María, Salón Índigo, de Gustavo Galeto. Parrillada, pastas caseras, minutas, todo con el sello de la parrilla del Festival de Jesús María. Salón Índigo, todos los lunes y sus especiales de fiestas y eventos. 03521-154-00347.